Rosa, qué rico huele, gracias. ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué hace Regina? Me está haciendo un directo reaccionando a los regalos que le envían sus seguidores. ¡Ah, ya nada más faltaba eso! Ahora ya no nada más los voy a ver en mi celular, sino que también aquí en el salón. Rosa, qué rico huele. Barra de chocolate, ñam, 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 ñam. Oye, Regina, ¿y si mejor te pones a trabajar? ¡Sí, ya ponte a chambear! ¡A chambear! ¡A chambear! ¡Déjame de molestar, Ramiro! Y tú mejor ni digas nada, Emilio, porque ya te vi mandándome regalos. ¿Neta le manda regalos a esta pobre limosnera virtual? ¡Ay, ay! Nada más fue por lástima. ¿Ah? Pero ya en serio, Regina, ¿por qué no mejor buscas un trabajo? Además, ¿cuánto puedes ganar haciendo eso? Pues con el directo de ayer más o menos gané como 6,000 pesos. ¿En serio, Emilio? ¿Y si hacemos directos pidiendo regalos, no nos podemos dar el lujo de dejar pasar esa oportunidad? Sí, y hacer el ridículo como lo hace Regina. No, gracias, Ramiro, yo paso. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe, le estaba proponiendo a Emilio hacer directos para pedir regalos. ¿Y a poco van a hacer el ridículo pidiendo regalos igual que todos esos que lo hacen? Bueno, es que Regina con cada directo gana más de 6,000 pesos. ¿6,000 pesos? Pues piénsalo bien, Emilio, y me... ¡Profe! ¿Qué hace? ¡Elote! ¡Miam, miam, miam! ¡Estoy haciendo directo, chavos! ¡Sale más que de profe! Trauma nuevo desbloqueado. Profe, ¿se puede? Es que dice la Miss Claudia que va a haber simulacro. ¡A huevo! ¡20 minutos menos de clase! A ver, Diego, guarda silencio. Gracias, nena, por avisarme. ¡Profe, ya está sonando la alerta! Ok, chavos, ya saben, no corro. Güey, hay que irnos bien despacio, ni modo que se nos vaya a caer el techo. ¡Ah, muy, profe! Nada más que estoy guardando mis cosas porque luego me las roban. No mames, güey, imagínate que se vaya temblando de verdad, qué mamadas. Sí, ya sé, profe, no corro, no empujo, no... Güey, ¿dónde chingado nos toca formarnos? Alejandra, ahí no nos toca, este es nuestro círculo. Y es por... ¡Profe, está temblando! A ver, chavos, ya saben, no corro, no... ¡Punto, el último! ¡No, a la chingada las cosas! ¡Ahí resbalo, vergo! ¡Güey, córrele más rápido, no quiero que se me caiga encima la escuela! ¡Güey, ¿dónde nos toca formarnos? Ya donde caiga, chingue su madre. Hola, profe Arturo, ¿puedo pasar? Claro que sí, Miss Alejandra. Pase. Pues solamente quiero saber si ya tiene con quién tomar su café. Bueno, no, de hecho no. ¿Por qué? Bueno, pues... ¡Hola, profe! O mejor dicho, papá. ¿Es su hijo, profe Arturo? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Miguelito! ¿Por qué dices eso? ¿Ahora me vas a negar, papá? ¿En serio? ¿Yo que te amo tanto? ¡Profe! ¿Pero qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Porque no es mi hijo. No es... mi hijo. No, no eres mi hijo, Miguelito. No puedo más. En la casa ya veremos, padre. Perdón por interrumpir tu digue. No, yo no te puedo hacer esto, Miguelito. Perdón, profe. Yo no pensé que tuviera esposa y un hijo. ¡No, mis! ¡No! ¡Yo no tengo esposa ni mucho menos hijos! ¿Y sigues, papá? ¿En serio? Uy, pinche chamaco. Te juro que si pudiera te abortaría, cabrón. ¿En serio? ¡No, no, profesor! ¡Por ahí no! Me hice una entrada secreta. ¿Qué? ¿Esta escuela tiene entradas secretas? Después de esto, tú no sabes nada. Ok, vamos. Chicos, les informo que el maestro Arturo ya no estará más con nosotros. ¡Pero estaré yo! Y créanme, el profesor Arturo los trataba con cariño, a diferencia de cómo los voy a tratar yo. En esta escuela quiero a puros alumnos bien disciplinados. ¿Entendieron? ¡Vamos por ese hijo de la chingada! ¡No, no, 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 profesor! Hay que ser más inteligentes que... Hay que grabar sus actos, lo que dice y lo que hace. Cierto, para que tengamos evidencias. Sí, profesor, recuerda, cabeza fría con esos malditos. Y créanme, el profesor Arturo no es el único que se va. También se van todos los demás profesores. Y traeré profesores con la capacidad de mantener esta escuela en regla. En serio. ¡Vamos, vamos! ¡Chicos, a que no adivinan qué! ¿Desadió tu ganito donde me dijo? No. Bueno, sí. Pero eso nada más lo sabías tú, Miguelito. No pasa nada, profesor. Entre hombres nos entendemos. Pues sí, pero ahora ya lo sabe todo el grupo. Ay, no te preocupes, profesor. Tú solamente síguete echando la crema que te di y se te va a desaparecer. Sí, Miguelito, gracias por la crema. Pero bueno, ya. Eso no es lo que les iba a decir. Lo que les iba a decir es que ¡nos vamos de excursión! ¿Qué no les da alegría? Profesor, es que ya sabíamos, ya le dije a los muchachos. Bueno, les voy a pasar unas hojas de autorización para que las firmen sus papás. Ya, profesor, no te desanimes. Yo estoy seguro que a todos nos va a gustar esta excursión. Y más a ti, no te pierdas la excursión de Miguelito en TikTok.
Pues entonces nos vemos en las canchas, idiota. Y lleva a tus amigos porque los vas a necesitar. A ver, aquí el único que está hablando con un idiota eres tú. ¡Te veo en las canchas, güey! Ahora sí que pedo, güey. Pues lo que quieras, pinche menso. ¿Te sientes muy chingón, no, güey? Pues un leve. ¿Por qué? No, pues, nada más, una duda. Pues ahora sí, déjate venir, ¿no? Pues allá voy, pinche animal. A ver, ¿qué está pasando aquí? Tú no te metas, usted no se meta, profe, el pedo no es con usted. No, sí me meto porque el problema también es mío. ¿Ah, sí? Pues órale, pendejo. No, a ver, no quise decir eso. Don Filemón, le vengo a traer mi envoltura, es que me salieron unas barritas. A ver. Uy, no, hijo, es que esas promociones no las tengo yo. Pero si aquí compré las papas. O sea, sí, pero es que esa promoción no me la ha dado el repartidor a mí. Pero ahí tiene unas barritas, me puede dar esas barritas. Que no, hijo, entiende, esa promoción no la tengo yo, no te puedo dar de mis productos. Pinche viejo puto, lo voy a acusar con mi mamá. No te pases, Ramiro. ¿Cuándo empezaste a ir al gimnasio? No, güey, son 35 chamadas que me obligó a ponerme mi mamá. Esa fue su condición para que viniera de escuela. Es que estoy un poco enfermo. Bueno, chavos, pues vamos a empezar la clase de hoy, ¿no? ¿Estás bien, Ramiro? ¿Te sientes bien? Sí, profesor, métete un poco de gripa. Ah, bueno, está bien. Bueno, chicos, el tema de hoy es... Ramiro, en serio, si no te sientes bien, te puedes ir a tu casa. No, profe, en serio, me siento bien. Solamente es un poco de gripa. Ok, entonces... Ramiro, en serio, necesitas ir al doctor. Así no voy a poder dar mi clase. No, en serio, que estoy bien, profe. Usted no se preocupe, profesor. En serio. Bueno, pues te escucho toser una vez más y te vas a tener que ir a tu casa. Sí, profe, no tenga cuidado. Bueno, como les decía... ¡Oh, Dios! ¡Ay, no, sálvame! A ver, no, ya, Ramiro, te voy a tener que llevar al doctor. No, no, maestro, a un doctor no. Tráigame un cura, se me está metiendo el diablo. ¡Oh, me está poseyendo! Güey, se me olvidó que hoy exponíamos. Sí, es cierto, la exposición era para hoy. No, man, nos va a cagar el profe. Tranquilícense, no vino Gonzalo. ¿Le podemos echar la culpa a él? Bueno, pues ahora sí pasen con su exposición, chavos. Sí, profe. De hecho, de eso le queríamos hablar. Es que no vino Gonzalo y él se quedó la exposición. ¿De qué hablas? Sí, profe, es que la exposición se la dejamos a Gonzalo. Y pues Gonzalo la tenía que traer, pero pues no vino. Pero si quiere le podemos marcar y decirle que nos traiga la exposición. Nada más que vive como a 4 horas de la escuela. No, ya mañana exponen. Pero sí trajeron la tarea. No mames, ¿cuál tarea? No sé cuál tarea, güey. Ah, también se la llevó Gonzalo, profe. El examen es pan comido, chavos. Viene todo lo que hemos visto. A ver, mocosos, les voy a aplicar el examen más difícil de todo el mundo. Va a ser impasable. Y ni se crean que van a venir los temas que hemos visto. Todos van a reprobar ese examen. A menos que estudien todos los días de la semana, las 24 horas del día. Es que no vamos a hacer nada. Bueno, es opcional. Si quieren venir, pues vengan. Y si no... pues no. Entonces el que venga el día del convivio le voy a bajar 3 puntos. Porque yo también me quiero quedar en mi casa a echar hueva. Chavos, su proyecto para este semestre van a ser las exposiciones. Miren, chavos, ya es el último semestre y ustedes me tienen hasta la chingada. Por eso les voy a dejar las exposiciones para que ahora ustedes den la clase. Ramiro, ¿me puedes ayudar a poner el cañón? Es que yo eso no le sé. A mí la neta no me pagan lo suficiente como para hacerla también de técnico. Por eso le pido favor a ustedes. Ok, ¿esto? Esto sabe rico. Pero esto... ¡esto sabe delicioso! ¡Exquisito! ¡Magnífico! ¡Ramiro, vengo y...! ¡Emilio, cállate! ¿Qué no ves que trato de hacer mi tarea? ¡No me concentro! ¡Benito Camelo Suave! ¡Tu tarea! ¡No mames! ¡Después de él voy yo, güey! ¿Quieres que te ayude? No, Emilio. Tengo que afrontar las consecuencias de no haber hecho la tarea. ¡No, mejor sí ayúdame, güey! ¡Pero rápido, apúrate! ¡A ver, préstamelo! Ay, no puede ser. ¡Ok! Rami... Olvídalo, Emilio. Ya no hay tiempo. ¡Profesor! ¡Le hablan en la puerta! ¡Oh, sí! ¡Ah, sí, gracias! ¡Tenemos tiempo, Ramiro! ¡Apúrate! Ahora sí, ¿en quién me quedé? ¡Ah, sí! ¡Ramiro, tu tarea! ¡Sí!
¡Sí! ¡La acabé! ¡La acabé! ¿La acabé? ¡Eso, Ramiro! ¡La acabé! ¡Ya, ya, ya! Si nada más era un resumen de media cuartilla. Manuel, ven, ven, rápido, ven. ¿Qué pasó, papá? Es que creo ya no sirve mi celular. Le intenté mandar un WhatsApp a tu tía y nada. Ni sale, ni entra, nada. Revísamelo, ¿no? Ah, sí, es que se cayó. ¿Quién se cayó? No, no, yo te digo de mi celular. Por eso, ¿se cayó WhatsApp? No, no, pues yo lo estaba ocupando re bien. No, o sea, sí, pero ya... No, es que ¿sabes qué? Tu tía Gertrudis me dijo que unos celulares iban a dejar de funcionar, que iban a dejar de agarrar el Wi-Fi. No, o sea, sí hay internet, pero lo que no se puede usar es WhatsApp porque se cayó. No, es que no se me cayó, nada más dejó de funcionar así. O sea, no sirve WhatsApp. No, sí sirve porque ayer lo estuve usando normal. No, es que hace... Es que mira, no se manda, no llega. Pinche celular. No, papá... Emilio, hoy toca educación física. Ya sé, ¿y qué? Pues trajiste pantalón en lugar de pants. Pues no me importa, porque además íbamos a salir a jugar porque hay contingencia ambiental. Esas son puras tonterías, Emilio. Claro que no, Ramiro, es... ¡Sale, chavos, vámonos a echar la reta! Profe, ¿qué no sabe que no podemos salir? ¡Ah, qué la! ¿Ahora por qué, Emilio? ¿Por qué? Pues porque hay contingencia ambiental y no podemos estar afuera. ¡Por favor, Emilio! ¡Esas son puras tonterías, hijo! No son tonterías, profe. Nos podemos morir. ¿Cuándo vas a dejar de ser tan exagerado, hijo? Es que en serio, profe... ¡Ya, ya, ya! Si no quieres salir, no salgas. Pero a nosotros no nos estés molestando. ¡Vámonos! Es que por eso ni traje el pants. ¡Ja! Pues ese es tu problema, Emilio. ¿Quién te manda a no traer el uniforme que toca, hijo? ¡Acá, Ramiro! ¡Acá! ¡Estoy solo! ¡Vas, Emilio! ¡Vas! Es que es muy penoso, pero... ¡Ah! ¡Regina! ¿Estás bien? ¡Chin! No manches, Ramiro. Ahora sí te pasaste de lanza. ¿Estará muerta? A ver, chécale el pulso, Ramiro. Yo no sé cómo se hace eso. Mejor chécaselo tú. No, pues yo tampoco sé cómo se checa eso. A mí ni me vean. Yo tampoco sé cómo se checa eso. Pero hagan algo, porfa. ¡Ah, ya sé! Les doy 100 pesos para que no diga nada. No seas tonto, Ramiro. Mejor ve por el profesor. Sí, ¿verdad? Ahorita vengo. ¡Profe! ¡Profe! ¿Qué quieres, hombre? Ah, eres tú, Ramiro. ¿Qué pasó? ¡A Regina le cayó un balón del cielo! ¡Ay, no me digas eso! ¡Y menos en mi hora, chihuahuas! ¡A ver, vamos! ¡Aquí está el profe! ¡Pues parece que está muerta! ¡Ay, profesor! ¿Cómo sabe que está muerta si ni siquiera le ha checado el pulso? ¡Ay, pues sí, ¿verdad? A ver, déjale, checo el pulso. ¡No! 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 ¿No qué? ¡No sé checar el pulso! ¡Ay, pues haga algo! ¡Ya sé! ¡Les doy 100 pesos a cada uno para que no diga nada! Pues ahora sí, chavos, vamos a seguir disfrutando del ambiente. Claro que sí, cómo no. Vamos a seguir cantando, bailando. Ramiro, ven, 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 ven. ¿Qué pasó, profe? ¿Cómo me dijiste que... ¿Cómo me dijiste que se ponía la música? Ay, profe, ya le dije como 30 veces. Nada más le apachurra allí. Ah, sí, gracias, gracias. Pues ahora sí, chavos, vamos a seguir cantando y bailando porque ese convivio va a ser inolvidable. Nada más les encargo que no me tiren la basura en el patio. Vayan y depositen en los basureros porque si no la directora nos va a regañar a todos. ¡Ey, ey, 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 ey! A ver esos dos niños peleoneros. Se me separan, por favor. Sí, es que ya es problema del programa. Por eso se escucha ese o sea, ya no es mi problema. Ah, ok, ok. A ver, un saludo para Camila de parte de aquí, de mi amigo Benito Camelo. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa para que recojan la basura y los depositen en los basureros, por favor. ¡Ya se cansaron! ¡Más fuerte! Ay, yo siento que este te quedaría muy padre, Mariana. ¿Estás vendiendo calzones aquí en el salón, Regina? Es lencería para dama, baboso. ¿Y sí? ¿Algún problema? Mira, Emilio, mira, soy Vicky. ¡Hola, amigos! Ese es un brasier, Ramiro. ¡Que hago a fiestas! Bueno, ¿y por qué estás vendiendo calzones en el salón? Ay, pues por diversión. Fíjate que a veces me gusta vender cosas así como para divertirme. Pues por dinero, baboso, ¿por qué más? Bueno, sí, pero ¿calzones? Tú vendes las tareas ya hechas y nadie te dice nada. Pues sí, pero las tareas son algo importante. ¿Y la ropa interior no? Bueno, sí. ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? ¿Qué hacen esos calzones en mi escritorio? ¡Ah, son de Regina! ¡Regina, hija! Aquí no te andes quitando los calzones. ¡Y menos los pongas ahí! ¡Ay, profesor! Los estoy vendiendo. Obvio no son míos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Menos mal! ¿Qué?
¿No le va a decir nada? ¡Ah, sí! ¿No traerás para hombre? Es que los que traigo ya se les acabó el elástico. ¡Ay, sí, profe! ¡Claro que sí! ¡Mire, aquí tengo unos! ¡No, no, no! ¡Pero de que está vendiendo calzones aquí en el salón! ¡Ay, Emilio! ¡Tú vendes las tareas ya hechas! Y yo, francamente, prefiero que te las compren a que se anden quemando el cerebro más de lo que ya está. ¡Pero! ¿Me enseñas los de hombre? Nadie, absolutamente nadie. Un pinche morro castroso en la iglesia. Amén. Huevos, Doña Cuquita, el sabor de mis huevos te va a encantar. No, 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 es que como que algo no está bien ahí, o sea, sí. Huevos, Doña Cuca, porque a nosotros nos encanta comernos hasta los huevos. No, no, ¿es en serio que tengo que decir eso? No, es que no venía en el guión. Yo me como los huevos con el chorizo al lado. No, 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 es que no, eso no. Porque me encanta el sabor de unos huevos calientitos en mi boca. No, no. ¡No! ¡Es que eso no! ¡Cómpralos ya! Mañana podrías tú estar desayunando de mis huevos. ¡No! ¡No! ¡Es que eso no puede ser! A ver, préstame el guión. ¿Qué prefieres? ¿El sabor de unos huevos corrientes o el sabor de mis huevos? ¡No! ¡No! ¡Es que no puedo decir eso, sí! ¡Yo prefiero comerme los huevos de un buen granjero! ¡No! ¡No! ¡Es que eso lo va a ver mi mujer! ¡No! 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 ¿Y tú? ¿Qué esperas para probar el sabor de mis huevos? ¡No! 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 ¿Saben qué? Yo creo que fue una mala idea venir. Pensé que nunca se iba a terminar la clase. ¡Ay, no fue para! ¡Oli! ¿Hola? Les tengo un regalo. ¿Tú a nosotros? Pues sí, ni modo que a quién. ¡Miren! ¡Tarán! ¿Qué es o qué? Es una paleta, baboso. ¿No las conoces? ¡Obvio que sí! ¡Tengan! Pues muchas gracias, Regina. ¡No, Emilio, no! ¿No tienen veneno? ¿Cómo le voy a poner veneno a las paletas, animal? Sí, Ramiro, tienes razón. A duras penas sabe cómo se escribe. Ahí tengan, antes de que me arrepienta. Bueno, gracias, Regina. ¡Profe! ¡Profe! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ay, nada más iba a regalar una paleta. ¿Qué? Pero si en la clase me acabas de decir baboso, Regina. Ay, bueno, ya, eso ya quedó en el pasado. ¿Y no tienen veneno? No, no tienen. Bueno, muchas gracias, Regina. ¡Mira, Emilio! ¡No, no, no! ¡Te doy todo, Ramiro! ¡Te doy todo! ¡Pero no me hagas nada, por favor! ¡No, menso! ¡Te estoy diciendo que mires! ¡Sí, ya vi! ¡Pero oye, Ramiro! ¡La escuela está difícil y todo! ¡Pero no es para llegar a esos extremos! ¡No! ¡Nada más te le estaba enseñando, Emilio! ¡Pues eso dime! ¡Casi me desmayo del susto! ¿Y qué? ¿Dónde te la compraste? No, no la compré, es de mi papá, la encontré entre sus cosas, mira. Bueno, sí, está muy padre y todo, pero... ¿Te dejaron pasar con ella? ¡Sí! Es que les dije que si no me dejaban pasar, los iban a bajear. ¿En serio les dijiste eso, Ramiro? ¡Obvio no, Emilio! La pasé a escondidas. Bueno, pues yo digo que la guardes. ¿Qué pasa? ¡No, no, Emilio! ¡Por favor! ¡Te doy todas mis cosas, pero no me hagas nada! ¡Tengo una esposa y dos hijos que me esperan en casa! Bueno, que pensándolo bien no sería una mala idea. ¡Pero no, Emilio! ¡Por favor! ¡Soy muy joven para...! ¡No, no, no, profe! ¡No es lo que parece! ¿Entonces me vas a decir que eso no es una navaja? Y de las buenas, ¿eh? ¡Pero! ¡No, no, no! ¡Nada de peros, Emilio! ¡Bien sabes que no puedes traer navajas a la escuela! ¡Te voy a tener que llevar a dirección! ¡Vamos! ¡Pero es que! ¡Pero es que nada, Emilio! ¡Es que no era mí! ¡Era de... ¡Profe! Voy para allá, voy para allá. No te levantes. Es que no le entiendo esta pregunta. A ver, léemela. A ver, dice... La familia Gómez quiere comprar un paquete. A ver, es cuestión de comprender lo que estás leyendo. La familia Gómez, ¿qué quiere comprar? Un paquete. Sigue, sigue leyendo. De excursión para ir al volcán Iztaccíhuatl de 120 pesos. Ahí ya te di otro dato. ¿Cuánto cuesta el paquete? 120 pesos. A ver, síguele, síguele. Para los adultos, el costo de los niños es de 30 pesos menos que la mitad de los boletos para adultos. Ahí está, ya ves cuánto cuesta el boleto para niños. 30 pesos menos que la mitad de los boletos para adultos. Sigue leyendo. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el costo de 4 boletos para niños? Ah, ya ves, ¿cuál es el costo para 4 niños? Está regalada. Hay cualquier otra duda, me avisas. ¡Hombre, gracias por dejarme igual, eh! Yo ya no tengo ninguna duda, eso no lo había leído. Perdón, ¿eh? Yo creo que yo estoy pendejo. Lo siento, ¿eh?
No, hombre, si quieres mejor ya ven mañana a la escuela. No exageres, Emilio, llegué 10 minutos tarde. Ramiro, vives a la vuelta de la escuela y llegas tarde. Pues sí, pero se me atravesó algo. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? Se me atravesó la duda de si venir o no a la escuela. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? No, si no puede ser. En lugar de que usted ponga el ejemplo, también llega tarde. No sabía que ya teníamos checador. Mira, no me molestes, Emilio. Además, se me atravesó algo. ¿Ah, sí? No me diga que se le atravesó la duda de si venir o no a la escuela. Pues no, Emilio. Te equivocas. Se me atravesó un burro a medio camino. No todos tenemos la dicha de vivir a la vuelta de la escuela como Ramiro. Pero que conste que si no se me atravesaran tantas dudas en la cabeza, sí llegaría temprano a la escuela. Pero bueno, Emilio, tú criticas como si de veras que tú te quedas a dormir aquí en la escuela o por qué llegas tan temprano. Pues no, pero el único camión que viene para acá sale a las 5 de la mañana y pues me tengo que venir en ese. Entonces lo que tú tienes, Emilio, es envidia. Más bien lo que no tienes son camiones en su pueblo. No, 2 años, mis tepalcuanas, señora. Su hijo ya paga cover. ¿Eso es barba? ¡Ya, por favor, deja de llorar! ¡No le pegué! Lo siento, Chuchín, te fuiste extra de dibujo. No, a mí no me digas Gugu Tata, porque tú bien sabías que no te tenías que salir de la línea. ¡Es que cómo se van a comer eso! ¡Está asqueroso! ¡Los niños no se van a comer eso nunca! ¿Quién es más? Te saliste de la línea. Sí, es que es colorear el dibujo, no la libreta completa. ¿De dónde sacaste un biberón? No, a ver, eso es un tornillo. ¿De dónde sacaste un tornillo? ¡Ey, no! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí, Chuchín! ¡No eres John Cena, Chuchín! ¡Ya lo habíamos hablado! ¿Cómo por qué te comerías una canica? ¿Sabe, Chuchín? ¡Que ahora no vas a poder cagar! ¿Y le cambie el pañal? No, a ver, es que yo me fui a extra en cambio de pañales. No, yo no voy a hacer eso. ¡Ok, Nido! ¿Quién estuvo babeando aquí? ¡Ven y límpialo, Chuchín! ¡Rápido! ¿Sabe, Chuchín, que no podemos traer comida chatarra a la escuela? Así que dame esos chetos, por favor. Ah, pero claro que te los voy a guardar muy bien. Oye, Emilio, te falta poner. Pero ya nada más tengo 100 pesos y se suponía que era mi gastar de la semana. No te preocupes, Emilio. ¿En serio? ¿Me lo vas a pasar? Digo que no te preocupes porque puedes traer tortas de huevo toda la semana. Está bien, ya que... ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando baraja, profe. Ay, ¿cómo olvidar cuando jugaba baraja con mis cuates? ¿Usted sabe jugar baraja, profe? ¿Qué sí sé? ¡Era el rey de la baraja, Ramiro! ¡Ah, pues, juegue con nosotros! No. Es que si me gasto mi quincena, me va a regañar mi esposa. Típicas palabras de perdedor. ¡Oye, Ramiro! Pues para que vean que no soy perdedor, órale, ¿de cuánto es? De 100 pesos, profe. ¡Ah, caray! ¿Quién fue el idiota que apostó 100 pesos? ¡Emilio! Ah, bueno, pero que conste que no fueron tan voluntarios que digamos. Pues otra vez paso, ni modo. Pues yo tengo corrida. ¡No puede ser! ¡Otra vez perdí! Bueno, ¿van a seguir jugando o no? ¿Aceptas vales de despensa, Ramiro? Pues ya que... No sé tú, mi Manuel Angas, pero yo con un jugo natural y un cigarrito tengo energía para todo el día. ¿Y a poco no te da hambre en todo el día? ¡Claro! Pero se me quita con unos chetos y un refresco. No cabe duda, un verdadero desayuno de campeones. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Le estoy compartiendo a Manuel. ¿De dónde sacó esa sopa a estas horas, profe? ¡Ah! Es que se la venía comiendo un indigente y que se me apendeja y que se la quito. Profe, no lo puedo creer. ¿Qué? Él ya está acostumbrado a pasar hambre y yo no. Bueno, no mucho. ¡No! Que no puedo creer que no invite. Bueno, ¿y qué andaban haciendo? Le estaba pasando al Manuel Angas mi dieta. ¿Estás llevando una dieta? ¡Claro! Mi jugo natural y mi cigarrito todas las mañanas, sin falta. Por eso estoy en forma. Sí, pero en forma de alambre. ¡Claro que no, profe! Esto es puro músculo. ¡Corran! ¡Corran! ¿Qué, ya abrieron la puerta? ¡No! ¡Me viene persiguiendo un indigente que porque le quité su sopa! ¡Pobre Emilio! ¡Qué suerte se carga el chavo, ¿no? Pero bueno, un jugo natural, ¿y qué más? Por eso no todos debemos de ser parejos, profe, porque yo me esfuerzo mucho más que todos estos burros. ¡Regina, por favor, siéntate y cállate, hija! No me voy a sentar y mucho menos me voy a callar, no me voy a callar, no me voy a callar. Y... ¡No
se deje, profe, no se deje. Pues yo no pienso discutir con una niña, porque la autoridad aquí soy yo. ¿Oílo? Aunque no lo crean, Ramiro. Sí, Regina, además solamente es un punto. Tú cállate, baboso, que contigo no estoy hablando. Óyeme, a mi amigo no le vas a hablar así. ¿Ah, no? ¿Tú vas a defender a tu amigo? Bueno, amigo, amigo, pues... Regina, además tú ya sacaste 10, hija. ¿Qué más quieres? Pues sí, pero yo me esforcé mucho y no se vale que a los demás les regale calificación. Bueno, entonces te quito un punto y te lo vuelvo a poner. Ay, ¿y por qué me va a quitar puntos a mí? Ya no le haga caso, profe. ¡Uy, tú cállate, baboso! Sí, mejor cállate, baboso. Digo, Ramiro, Ramiro. Es que no se vale, profesor. Y ni empieces a llorar aquí, mejor salte. No me voy a salir, no me voy a salir, no me voy a salir, no. Es que no debería de ser así, güey. Ya no se va a juntar con nosotros, ¿eh? Ya no se va a juntar con nosotros, porque siempre nos hace lo mismo. Es que yo le dije a Karina, no le digas a nadie. Y fue y le dijo a todo el salón la chismosa. Ay, Valeria, todavía tú vas y le cuentas sabiendo que es bien pinche chismosa. Pero ya no le voy a contar nada, ¿ok? Que esto quede entre nosotras. Y no le vayas a contar por nada del mundo lo que te acabo de decir. Ay, ¿y tú crees que voy a seguir confiando en ella, Regina? ¿De qué chismosa estamos hablando? De Karina, que es una pinche chismosa. Pues a mí me cae bien Karina. Ay, pues entonces lárgate con esa pinche chismosa, Emilio. ¡No, espera! A mí se me hace que también te quiere bajar al novio, güey. Pues no creo, ¿eh? ¿Y tú cómo sabes? Pues porque a Karina le gustan... Le gustan que no sean Emilio. Ay, pues si a Emilio también le gusta que se vaya con esa pinche chismosa. ¿Qué pasó, chavos? ¿De qué chismosa estamos hablando? De Karina. La verdad sí es bien chismosa, chavos. A mí me cae mal. ¿Por qué? ¿Usted qué le hizo? Pues casi nada. Le dijo a la directora que me encontró besuqueándome con una profesora atrás de los baños. ¿Y no era cierto, profe? Pues sí, pero esas cosas no se andan divulgando. Es que yo digo que sí está embarazada, Valeria, porque ya hasta se le ve la pancita. Ay, no creo que esté embarazada, ha de ser un pedo atorado que tiene. ¿Y si sí? ¿Y si no? De hecho, que yo sepa, ni siquiera tiene novio. ¿Ahora de quién estamos hablando? Es que le digo a Valeria que la maestra Noemí sí está embarazada. Pero no es cierto, esa panza de pedo atorado ya la tiene desde hace mucho tiempo. No, 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 sí está embarazada. ¿Verdad que sí? Ay, ¿y tú cómo sabes, Ramiro? Ah, porque Emilio me dijo. ¿Qué, yo qué? ¡A ver, chavos! ¡Ya se quitan de la puerta! Es que dice Ramiro que tú le dijiste que la maestra Noemí sí está embarazada. ¡Ah, es eso! Sí, está embarazada. A ver, ¿y a ti quién te dijo, Emilio? El profe. No, no, no es cierto. Lo que te haya dicho Emilio que yo le dije no es cierto. Ah, entonces la maestra Noemí no está embarazada. Ah, no, entonces sí es cierto. Oye, Emilio, ¿y por qué les dijiste que yo te dije? No, 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 yo no fui, fue Ramiro. ¿Y entonces tú por qué les dijiste, Ramiro? Ah, yo, bueno, usted sabe que uno es chismoso por naturaleza, profe. Que yo digo que esta vez Valeria sí se pasó. Tú no le hagas caso. Si en realidad es tu amiga, te va a volver a hablar. Pero ¿y si ya no lo hace? ¡Emilio! ¿Otra vez estás con esta? Óyeme, baboso, yo no soy ninguna esta. Soy su novia y por eso está conmigo. ¡Emilio! ¿Vas a dejar que me hable así tu novia? ¿Y vas a dejar que me hable así este baboso que tienes por amigo? ¡Tranquilos, tranquilos! ¿Por qué no llevarnos bien? Ramiro, por favor. Emilio, desde que eres novio de Regina ya nunca estás conmigo. Ya todo el tiempo te la pasas con ella. ¿Pues será porque somos novios? ¡Claro que no, Ramiro! También paso tiempo contigo. ¡No! Llegas al salón con ella, te sientas con ella, sales al receso con ella, haces la tarea con ella. Oye, 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 contigo yo no hacía tarea. Bueno, ¿no? Ya solamente falta que vayan al baño juntos. Bueno, es que a veces... ¡No se vale que esta bruja me haya quitado a mi mejor amigo! Oye, Ramiro, respeta a Regina. ¿Ahora hasta la defiendes a ella? Esto es imperdonable, Emilio. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Terminando una amistad de casi 8 años. ¿Y eso por qué o qué, chavos? Porque dice que desde que estoy con Regina ya no le hago caso a él. Eso sí es cierto. Desde que estás con esta bruja... ¡Que diga, Regina! ¡Ya ni nos pelas!
¡Y suéltame, que me está lastimando, Emilio! ¡Pero si ni siquiera te estoy agarrando! ¡Ay, bueno, por si pensabas agarrarme de la mano! ¡Ya deja a mi amiga neta, Emilio, si no le voy a decir al profesor! ¡Tú mejor ni te metas, Noemí! ¡Óyeme, baboso, a mi amiga no le vas a hablar así! ¡Ja! ¡Ahora resulta que esta víbora es tu amiga! ¡Pues sí, sí es mi amiga, fíjate! ¡Oye, Regina, me dijiste víbora! ¡No! Bueno, nada más poquito. Perdón, bebé, es que estoy muy enojada y no sé lo que digo, pero todo es tu culpa, Emilio. ¡Ya estoy harto de que a mi amigo lo traten como un tonto, como un estúpido, como un imbécil, como un insecto, como un buen... ¡Oye, oye, oye, Ramiro! ¡Ya no me defiendas tanto, gracias! No te preocupes, Emilio, sabes que para eso estoy aquí, amigo. ¡Ay, mira, Ramiro, tú mejor ni te metas! ¡Pues a mi amigo tampoco le vas a hablar así, Regina! ¡A ver, ya se me callan los dos! ¡Usted ni se meta, profe! ¡Esto es cosa de... 1, 2, 3, 4... ¡De 4! ¡Ay, pues ya nada más faltaba que se metiera el profesucho este! ¡Shut the fuck, Regina! ¡Ay, pues como no entendí, no me ofende! ¿Para eso querías que regresáramos? ¿Para que sigamos peleando? Pues yo no sé usted, profe, pero yo digo que la ropa sucia se lava en casa. Bueno, ya te perdono, pero no vuelvas a saludar a ninguna maestra, ¿ok? ¡Esa maestra tiene como 300 años! ¿Ok, Ramiro? Pero conste que si nos cachan, yo voy a decir que tú me obligaste. ¡Ya, Emilio, vámonos! ¿Y qué hacemos aquí? ¿No se supone que íbamos a ir al parque? Regina, ¿podrías callar a tu novio por solo 5 minutos? Solamente vamos a comprar cervezas y ya. Sí, ya, Emilio, pareces cotorrito, mi amor. Ok, está bien, pero dudo mucho que nos vendan las cervezas. Tú no te preocupes, Emilio, le gusto a la cajera, nos las va a vender. Tú confía en mí. Bueno, y ya que no nos quisieron vender las cervezas, ¿qué vamos a hacer? ¿Jugar con los niños de 5 años? Les juro que una vez me guiñó el ojo, yo la vi. Ay, miren, un vagabundo. ¡Holi, señor! ¡Lárgate de aquí, perra! Ese vagabundo no es muy amigable que digamos. ¡Vámonos, vámonos, corran! ¿Qué pasó, chavos? No me digan que se están saltando la clase. No, bueno, eso ya es el colmo. ¿Qué hace usted aquí, profe? Oye, Emilio, ¿piensas que eres el único que no quiere entrar a la escuela? Bueno, no, ¿en dónde consiguió esa cerveza? ¡Se la quitó un vagabundo que estaba allá atrás, chavos! Le dije que estaban regalando una casa y que se me apendeja y que se la quito. ¿Qué no es el vagabundo que viene ahí? A ver... ¡Regrásame mi cerveza! ¡No están regalando ninguna casa! ¡Sí, sí, chavos! ¡Vámonos, corran! ¿Por qué no le regresó también su trabajo a Valeria? Ella también lo hizo con tinta roja. A ver, Valeria, tráeme tu trabajo, rápido. ¿Para qué, maestra? Tenga. A ver... Bueno, entonces para que las dos estén igual y no haya ningún descontento, a las dos les voy a regresar el trabajo. Maestra, pero a mí ya me lo había puesto bien, no se vale, no se vale, Regina, no mames. A ver, Valeria, aquí no vas a estar diciendo esas palabrotas. Es que no se vale, maestra, usted ya me lo había aceptado y ya hasta me había puesto 10. Ay, pues te borro la calificación y ya, no debo ni tengo que estar soportando sus berrinchitos de niños de 5 años. Es que no se vale, maestra. Es que también iba a ser muy injusto que a ti sí te lo aceptaran. Ya valió esa amistad. Sí, efectivamente. ¡Tú ya cállate, Regina, neta! A ver ya, lo que tengan que arreglar ustedes dos, allá afuera. Aquí no quiero que parezca tianguis. No mames, Regina, neta te pasaste de lanza. A mí ya me lo había aceptado. Ay, pues yo no tengo la culpa. Tú me dijiste que sí se podía hacer con tinta roja. Pues sí, pero si no te lo aceptaron a ti, no tenías por qué echarme de cabeza a mí. Ya, Regina y Valeria, vámonos a la dirección. No, no, maestra, no, ya. Pues entonces ya no quiero escuchar ni un solo grito. ¡Pásense al salón, por favor! ¡Está bien, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Es que no mames, Regina, neta te pasaste. ¡Oh, qué la! ¡Ya estuvo bueno! ¡Vámonos a la dirección! ¿Dónde, Ramiro? ¡Emilio, está lloviendo! ¡No! ¡Está lloviendo! ¿En serio? Lo digo por ti, vienes como que muy primaveral, ¿no? Ya sé, pero está sabrosa el agua. ¿Qué a ti no te gusta mojarte cuando está lloviendo? Sí, lo que no me gusta es que me piquen las nachas cuando me enfermo. ¿Quién se enferma mojándose con el agua de la lluvia, Ramiro? Yo. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¿Qué onda, Gabo? Está padre tu paraguas. Ah, gracias, pero no es mío. Ah, ya, es de tu mamá. No, de hecho es de un baboso que lo olvidó en los torniquetes del metro. Bueno, pues está muy padre, Gabo. Oye, Emilio, si quieres te comparto de mi paraguas. Pareces perro de azotea. No, Gabo, gracias. A mí sí me gusta. ¿Parecer perro de azotea? ¡No! ¡Mojarme con el agua de la lluvia! ¡Ah! Está bien. Allá tú. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Está sabrosa el agua, ¿no? Oye, Emilio, ¿qué no te estás mojando, hijo? Sí, ¿por qué? Pues porque te puedes enfermar, hijo. Ahorita andan muy fuertes los catarros. Pero a mí me gusta mojarme con el agua de la lluvia. ¿A usted también le gusta, verdad, profe? No, ¿por qué? Pues porque no trae nada para cubrirse de la lluvia. Sí traía un paraguas, chavos. Nada más que en el metro lo dejé recargado en los torniquetes para ir a comprar unos boletos. Y ya cuando regresé ya no había nada.
De hecho, se parecía mucho al tuyo, Gabo. ¡Ah, sí! ¡Qué casualidad, no, profe! ¡Ah, miren, ya abrieron! Emilio, ya me llené. ¿Quieres mi último pedazo de torta? No, yo también ya estoy muy lleno. Me comí dos tortas. Pues la voy a guardar. ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? ¡Ah! ¿Qué pedo, Felipe? Por lo menos échate un pedo para saber que andas por aquí. ¡Ah, no me digan que los asusté! ¡Ah! ¿Cómo crees? Nosotros saludamos a gritos. Bueno, ese no es el punto. El punto es que escuché que le sobraba un pedazo de torta. Sí, ¿por qué? ¿Me das...? ¿Por favor? Sí, está bien, ten. ¡Gracias, amigo! ¡Hoy sí voy a comer! Oye, Felipe, por cierto, ¿dónde dejaste tu burro? ¡Que sea foráneo no quiere decir que venga en burro! Pero lo dejé en el estacionamiento. ¿En el estacionamiento dejan tener burros? Sí, con un permiso especial. Bueno, ¿y por qué ayer no comiste, Felipe? Pues porque me gasté lo de mi semana en la peda del fin de semana pasado. Pero si tú solo pusiste 20 pesos. Bueno, ¿son detectives o por qué tanta pregunta? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Está aquí haciendo obras de caridad con Felipe. ¿Obras de caridad? Sí, es que le convidé un cacho de torta a Felipe porque no ha comido desde ayer. ¡No te preocupes, Felipe! Yo acá traigo una manzana y un plátano, hijo. ¿Qué? ¿Una manzana y un plátano? Tenga, profe. Le hace más falta a usted que a mí. Pues muchas gracias, Felipe. Ramiro, te dije que te bañaras. Pero sí, yo sí me bañé. Pero tienes razón. Huele como a... caca. ¡Ah, soy yo! Es que quién sabe quién demonios dejó un burro aparcado en el estacionamiento y maldita sea, me pasé a embarrar de popó. Creo que ya tocaron. ¡Profe! Yo ya terminé de contestar mi examen. ¡Regina! Dijimos que íbamos a entregar el examen todos al mismo tiempo. Yo no quedé nada, Ramiro. Yo no quedé nada. Yo no tengo la culpa de que tú seas bien lento para contestar un simple examen. Emilio, dile algo. Mira, Ramiro, yo preferiría no meterme en sus problemas. ¿Ah? Es que sí, Regina, quedamos en que todos lo íbamos a entregar al mismo tiempo. A ver, Regina, ya pásame tu examen, hija. Aquí está, profe. A ver, ya quédate aquí, de una vez te lo voy a revisar. Mal, mal. Profe, ¿pero por qué la 4 me la puso mal? Mira, Regina, para empezar aquí dice, ¿quién descubrió América? Y todos sabemos que América lo descubrió Cristóbal Colón. Pues sí. Y tú remarcaste la C de Miguel Hidalgo. Esa es una mancha, profe. Yo puse la A de Cristóbal Colón. Bueno, pero te la voy a tomar como respuesta dudosa. Mal. Buena. Mal. Ay, profe, creo que todavía no terminaba. ¿Me lo puede prestar otra vez? Lo siento, Regina. Ya sacaste 6. A ver, chavos, ya me quiero ir. Tienen 5 minutos para que se pasen entre todos las respuestas. ¡Genial! Rápido, Emilio, pásame tus respuestas. Ten, Ramiro, cópiame mis respuestas. Profe, ¿pero por qué no nos dijo que nos iba a dejar copiar? Qué bueno que no fui el primero en terminar. No, ma, nos vemos al rato, te amo. ¿A dónde chingados crees que vas vestida así, Valeria? Ya te había dicho, voy a una fiesta de Halloween con Regina. ¿Qué tiene? ¿Me veo mal? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Pareces teibolera, mijita! ¿Quién te dijo que te vistieras así? Bueno, en sí la idea fue de Regina. Me dijo que nos disfrazáramos de Gatúbela, sea así. ¿Y no te parece muy poquita ropa para que vayas vestida de Gatúbela? ¡No vas! ¡No vas, Valeria! ¡Aunque te enojes! Pero es que ya le había dicho a mi papá y él sí me dio permiso. ¡No vas, Valeria! ¡No vas! ¡O te pones otro disfraz o no vas! ¡Ponte el de la oruga, el del año pasado! ¡Ay, mamá, no se vale! ¡No! ¡No, sí se vale, Valeria! ¿Porque tú crees que yo iba vestida así a los Halloweens? Bueno, en mi defensa se dice Halloween. ¡No me importa! ¡Como se diga! ¿Tú crees que yo iba vestida así? Sí. Bueno, ¿y tú cómo sabes? Es que vi unas fotos que tienes en tu cajita escondida. Y de hecho, tú llevabas menos ropa que yo. Bueno, sí. Y para que sepas, esa misma noche conocí a tu padre. Bueno, y esa misma noche también te hicimos a ti. Bueno, mira, para que ya no entremos en más detalles, lárgate a tu dichoso Halloween. Se dice Halloween. ¡Cómo se diga! No sabes cuánto te amo, Regina. Eres una suertudota. ¡Ay, no! ¿Qué están viendo mis pobres ojitos inocentes? ¡Ay, Ramiro! ¡Me espantaste! ¡A mí también, güey! ¡Cállate! Yo no tengo la culpa de que ustedes dos estén haciendo cochinadas en el salón. Ni siquiera estábamos haciendo nada, güey. Tranquilízate. Pues por si las dudas, no me vaya a salir una perrilla. ¡Ay, Ramiro, por favor! Bueno, ¿en qué estábamos?
¡Ramiro y compañía! ¿Quién les dijo que podían estar solos en el salón? ¡Se me separan! ¡Se me separan, por favor! Maestra, pero si no estamos haciendo nada malo. Pues yo no los vi agarraditos de la mano nada más. ¡Se me bajan al receso, por favor, que aquí no es receso! ¡Ay, maestra, pero por qué si no estamos haciendo nada malo! Además, el profe nos dio permiso de estar aquí, orientadora. ¡No me interesa, Emilio! Así les haya dado permiso la directora, yo no los quiero ver aquí. ¡Se me bajan al receso, por favor, que yo no quiero problemas con sus papás! ¡No nos vamos a bajar! ¡No estamos haciendo nada malo! Y además, el profe nos dio permiso. ¡Bueno, yo hablo en chino! ¡Qué carambas! ¡No pueden estar aquí arriba y menos en los salones! ¡Ay, es que no estábamos haciendo nada malo! ¡Nada más estábamos platicando! Bueno, entonces si no estaban haciendo nada malo, ¿por qué tenía la puerta cerrada? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! Yo mejor me voy. Profesor, ¿es cierto que usted les dio permiso a los chicos de estar aquí adentro en el salón? ¡Profe! ¡Me hablan, orientadora! ¡Ya sabe! Ha de ser algo importante la directora y... Oye, ¿qué le da si se pasó de lanza? O sea, no tenía... A ver, Regina, ven para acá. Entrégame esa chamarra que no es del uniforme. Pero es que ayer se me olvidó la de la escuela en el salón. Ayer fue domingo, Regina. Ay, bueno, pues fue viernes. Ven para acá, Regina. No voy a estar gritándote, por favor. Uy, ya voy. Orientadora, es que yo no voy. Dame la chamarra, por favor, o si no, no vas a pasar. Orientadora, pero también Valeria trajo otra chamarra y no le dijo nada. Bueno, ya no voy a discutir con ninguna de las dos. Las dos me entregan la chamarra, por favor. No mames, Regina, ¿por qué le dijiste, babosa? Güey, es que no se vale, o sea, nada más a mí me iban a quitar la chamarra. O sea, sí, pero eso no se hace, güey. Mira, Emilio, le están quitando la chamarra a tu novia. Tú cállate, baboso, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Es que ¿cómo les van a quitar su chamarra? Ramiro, entrégame esa chamarra también, por favor, que tampoco es de la escuela. ¿Mi chamarra? ¡Los tres! ¡Me entregan la chamarra y también se van a ir con su reporte por no traer el uniforme como debe de ser! ¿Qué pasó, chavos? ¿Por qué no se han ido al salón? Porque la orientadora nos va a poner un reporte por no traer el uniforme completo. ¡Permítanme un momento, chavos! ¡Voy a hablar con la orientadora! ¿Pues qué se cree o qué? A ver, orientadora, ¿me puede decir qué hacen mis...? Nunca pensé que me fueran a poner reporte por su culpa, chavos. Todavía de que los iba a salvar. ¡A huevo, Emilio! ¡Ya salimos de vacaciones! Nosotros salimos de vacaciones. Tú te vas a quedar a recursamiento. Ah, caray, ¿por qué? Pues porque reprobaste 5 materias. Reprobaste hasta educación física. Ya sé, pero ya les dije que yo no le quería dar ese balonazo al profesor de educación física. Ramiro, la cancha estaba del otro lado. Era obvio que le querías pegar. Nadie lo mandó a que le hablara a mi maestra de inglés. Pues como haya sido. Espero que disfrutes estas 2 semanas de recursamiento, amigo. ¿Dos semanas de recursamiento? ¡Ay, no! Y eso sin contar que vas a tener que estudiar para los extraordinarios cuando regresemos a clases. Emilio, tú sabes que yo me saltaba las clases para hacer la tarea de otras materias. Pues sí, pero ¿de qué te sirvió? Ahora estás reprobado por hacer tarea de otras materias y no de las que te saltabas las clases. A ver, espérate, ya me confundí. Bueno, de todas maneras estás reprobado, Ramiro, a menos de que te acepten trabajos extras. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ya están listos para las vacaciones de Navidad? Pues nosotros, sí. Ramiro no, porque se va a tener que quedar a recursamiento. Sí. Ah, por cierto, profe, ¿qué tengo que hacer para que no me vaya a recursamiento de su materia? Bueno, yo normalmente no les acepto trabajos extras a mis alumnos, hijo. Pero contigo voy a hacer una excepción. ¿Entonces sí me acepta un trabajo extra? Sí, hijo, pero sería para el día de mañana. Sí, está bien. Un resumen de 10 hojas, 2 cuestionarios de 20 preguntas y una exposición. Entonces mañana se los traigo, profe, para que no me vaya a recursamiento en su materia. Sí, hijo, pero todo eso sería por cada uno de los parciales. Bueno, pensándolo bien, feliz Navidad y que se la pasen bonito en sus casas. Yo voy a estar en el recursamiento. Pues dudo mucho que te aplique hoy el examen a ti solo, Ramiro. Hay que tener fe, Emilio, porque siempre tienes que ser tan negativo. ¡Buenos días, chavo! ¡Ya, siéntense, siéntense! Ramiro, pásate para acá enfrente, hijo. Te voy a aplicar tu examen. Te lo dije, Emilio. Oiga, profe, pero si ayer nos dijo que era el único día que teníamos para hacer el examen. Con esos amigos, ¿para qué quieres enemigo, Ramiro? Sí, hijo, pero me trajo su justificante médico, por eso le voy a aplicar el examen hoy. Pero si ayer todavía andaba de vacaciones con su familia. Emilio, cállate, cállate. En serio, profe, hasta me mandó una foto. Mire. Eso está editado, Emilio. Y si no me crees, aquí está la receta médica. A ver... Profe, esta receta está remarcada con pluma con la fecha de ayer. No creo, hijo, si yo mismo la chequé. Pues yo digo que ya le hace falta mucho aumento a sus lentes. Está remarcado con pluma roja. Bueno, ya, ya, Emilio, no hace falta tanta evidencia. De hecho, todavía me siento un poco mal.
Te veo muy mal, Ramiro. Deberías ir otra vez al doctor, hijo. Ya veo por qué su esposa lo engañó 5 veces y con diferente hombre. Emilio, dijimos que lo que íbamos a platicar en esa peda se iba a quedar en esa peda. Bueno, ya, profe, ¿me va a aplicar mi examen, sí o no? Sí, Ramiro, siéntate, hijo, ahorita te lo aplico. Y tú y yo, Emilio, vamos a hablar muy seriamente porque se me hace que alguien ya reprobó este parcial. Bueno, ya, chavos, voy a ir pasando lista para que nos vayamos conociendo entre todos. Emilio Zaragoza Urrieta. Presente, profe. Ok. Ramiro Ramírez Gallegos. Yo, profe, presente. Oye, hijo, ¿de casualidad tú tuviste un hermano que vino aquí? Sí, profe, estuvo aquí, de hecho. ¿Por qué, profe? ¿Lo conoce? Que si lo conozco, era un hijo de su... ¡Ey, profe! Es mi hermano. ¿Ves que a mí me hizo la vida de cuadritos el escuincle? Con decirles que una vez me puso un clavo en mi asiento. A veces aún me duele. ¡Ay, profe! Solo era una broma. ¡Una broma! ¡Fueron miles! Con decirles que una vez me puso aceite en las escaleras y terminé en el hospital 8 meses. Lo peor fue que me resbalé enfrente de la profesora de inglés. Bueno, pero yo no soy igual que mi hermano. Pues más te vale, Ramiro, porque te voy a estar vigilando, hijo. Profe, 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 ¿qué pasó, Emilio? Yo también tuve un hermano que vino aquí, profe. Sí, hijo, pero tu hermano era bien burro. Con decirles que no se sabía ni la tabla del 1. Ah, pues mi hermano también decía que tenía un profe bien idiota y que no sabía dar su clase y que siempre usaba una playera de cuadros azules. Seguro ha de estar hablando del profe de educación física. Ese sí es un idiota. Sí, ha de ser. Y que era la única playera que tenía porque no se la quitaba ni para dormir y que también tenía los pies bien chuecos. ¿Qué pasó, chavos? Buenos días. Una pregunta, ¿quién de aquí está ciego? Profe, hasta la pregunta ofende. ¿No está viendo a Emilio? Mire, no ve nada. Claro que sí veo, Ramiro, no estoy tan ciego. A ver si sí. Ramiro, dame mis lentes. No, que sí veías, estoy acá. Pues sí, pero con mis lentes. Además, tú también estás ciego, Ramiro, solo que todavía no lo aceptas. Bueno, los que estén bien cegatones y no tengan lentes, acá abajo están haciendo el examen de la vista, chavos, por si les interesa. Emilio, ya te dije que yo sí veo bien. ¡Ah! Pues esa jardinera no la viste tan bien, ¿eh? Hola, doctor. Vengo a hacerme el examen de la vista. Pasa, hijo, pasa. ¿Cuál es tu nombre? Ramiro Ramírez. Ramiro Ramírez. Pasa, siéntate. Me vas a decir hasta qué letra alcanzas a ver, ¿ok? Sí, sí. Tapamos ojito izquierdo y me vas a decir qué letras hay en el renglón 7. Es A, Ñ, O, P. Efectivamente, hijo, necesitas lentes. No, doctor, dígame que no es cierto. ¿Qué voy a hacer para el resto de mi vida todo ciego? Se terminó mi carrera. ¿Tienes una carrera? Bueno, no, pero así dicen todos los artistas cuando les dan una mala noticia. Bueno, pero ¿eso quiere decir que voy a ser ciego para el resto de mi vida? No, tú todavía puedes usar lentes. ¿Y cuánto cuestan los lentes? Pues hay de precios, los más baratos están en 2,800. Doctor, yo solo quiero ver las letras, no el futuro. ¡Profe! A ver, guarden silencio todos, va a hablar Ramiro. ¿Qué pasó, hijo? Solo le iba a pedir permiso para ir al baño. Pero por supuesto que sí, hijo, ve, tárdate lo que quieras, tómate tu tiempo. Gracias, profe. Profe, yo también tengo ganas de ir al baño. Espérame un momento, hijo. Ten, Emilio. ¿Qué, yo qué hago con esto? Pues no, que te anda tanto del baño, hijo. Pides permiso para ir al baño como si de verdad trabajaras. Pero si yo ya acabé las actividades. Ah, ¿sí? Pues no hay permiso para ir al baño, chavos. Y para la otra te traes tu pañal, Emilio. ¡Profe! ¿Qué pasó, Ramiro? ¡Ey, Emilio, te callas! ¿Qué pasó, Ramiro? Es que no le entiendo esta pregunta, profe. Pues la verdad no me sé. No me sé la respuesta, Ramiro. ¿La sé? Profe, ¿me puede venir a explicar esta pregunta? ¡Claro que sí, Emilio! Y de paso ya te resuelvo todo el examen, ¿no? No, solo quiero que me explique esta pregunta. ¡A ver, chavo! Les dije que estudiaran para este examen. Si no estudiaron, es su problema. ¡No! ¡Y casi la cacha a su marido! Pues lo bueno que al que no cacharon fue a usted. Valeria, Valeria. Permíteme un momento, Ramiro. ¡Ya te callas, Emilio! ¡No, hombre, platique y platique y platique! ¡No dejas que tus compañeros se concentren! Pero si nada más le iba a pedir goma a mi compañera. ¡Yo les dije, chavos! ¡A que copiara le iba a romper el examen! ¡Préstame tu examen, Emilio! ¡Pero no estaba copiando! Emilio, ¿qué pedo? ¿Por qué están las bancas así? Ah, es que ayer que no viniste el profe nos dijo que armáramos equipos y hoy nos íbamos a sentar así. ¿Y con quién me tocó a mí? Creo que con David. ¡Ay, no, David! ¿David el que se saca los mocos y la cerilla y se los come? ¡Hola, amigos! ¡Ramiro, te tocó en mi equipo, amigo! Sí, desgraciadamente, David, no me lo tienes que estar recordando. ¿Por qué me tocó con David, Emilio? No sé, Ramiro, a lo mejor ya estaba de malas el profe o algo así. Pues ahorita que venga le voy a reclamar. ¿De qué pasó, chavos? ¡Buenos días! ¿Qué
buenos días ni qué nada, profe. ¿Por qué me puso en el equipo de David? ¿Sabe que se traga los mocos? Es un cochino. Ramiro, aunque susurres te puedo escuchar y es algo incómodo para mí. Lo siento, David, pero es la verdad. Yo no te puse en el equipo de David, hijo. Yo le dije a Emilio que te metiera en su equipo y me dijo que mejor te pusiera con los otakus. ¿O sea que tú eres el culpable de que esté en el equipo de los otakus? Pues sí, Ramiro, sí. Yo le dije al profe que mejor te metiera en su equipo porque en el nuestro nunca haces nada. ¿Qué? La vez pasada yo fui el que escribió todo en el papel bond. Pues sí, Ramiro, pero no se le entendía nada y nos reprobaron por tu culpa. Ramiro, ya no le hagas caso, amigo. Vente a nuestro equipo, aquí no te vamos a criticar por nada. Tú no te metas, cacas. Por favor, cállate. Ok, está bien, ya me callo. Ramiro, ¿ya supiste que van a hacer revisión de piojos por el brote que hubo la semana pasada? ¿En serio? ¡Sí! ¡Por fin van a correr a Regina de la escuela por piojosa! ¡Ay! Regina no tiene piojos. Tú lo dices porque no te sientas atrás de ella. ¡Que no tiene piojos! Además, el brote de piojos que hubo la semana pasada fue culpa de una niña de primer semestre. Sí, pobrecita. Por la culpa de la orientadora, su mamá la rapó y la dejó como rodilla. Sí, pobrecita. Bueno, pero ya no hay que hablar de eso porque siento que me hormiguea la cabeza. Pues son los piojos que ya te pasó, Regina. Son los piojos que ya te pasé. Payaso. Chicos, buenos días. Sentados, por favor. Las mamitas y yo les vamos a revisar sus cabezas para descartar que en este salón haya brote de piojos. Orientadora, ¿y si empieza por Regina? Digo, para terminar rápido. A ver, Ramiro, te calles, por favor, hijo. Regina no tiene piojos. Si acaso tendrá liendres. ¡Ay, yo no tengo piojos! ¡Ni liendres! A ver, Regina, no te estés moviendo porque si no, no te voy a poder revisar bien. Es que me está jalando mucho el cabello. Ahí está. Profe, me va a tener que prestar a Regina, por favor. Si quiere, quédesela. Orientadora, me está jalando el cabello. Y también me voy a tener que llevar a Ramiro, profe. Aparte de pasarse la saliva, se pasaban los piojos. ¡Profe! Ahorita nos vemos, Ramiro. ¿Te encargo mis cosas? Sí, sí, pero de lejitos, Emilio. ¿Dónde, Emilio? ¡Ah, la madre! ¿Qué es eso que traes en el cachete? Es un granito. Pues parece un volcán. ¿Te lo puedo reventar? No, y menos con tus manos todas cochinas. Me las voy a lavar si quieres. No, ya te dije que no, deja mi grano. Ah, por favor, Emilio, solamente un pellizquito. Que no, ya déjame a mí y a mi grano en paz. Te juro que va a salir rápido. ¡Eh, Ramiro, ¿qué haces? Ay, es que tu grano ya está muy grande. Te juro que va a ser rápido. ¡Que no! Ya te dije que no. ¿Y si te doy 10 pesos? ¡No! Gracias. Ok, ya me voy. ¡Te voy a ponchar ese grano! ¡Ah, que no, Ramiro! ¡Ya, en serio! Ok, ya está bien. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué es eso, Emilio? Un grano. ¿Por qué? Porque a mí también me salió uno, hijo, mira. Pues ni lo hubiera dicho, ¿eh? ¿Por qué, Emilio? ¡Profe, yo le reviento su grano! ¡No, Ramiro, aléjate, hijo! ¡Ándele, profe, va a ser rápido, le doy 10 pesos! ¡Que no, Ramiro! ¡Aléjate de mi grano, hijo! Bueno, por lo menos ya no me está molestando a mí. ¡Ramiro, aléjate de mí! ¡Ven, chavos, quién va por los balones para que juguemos fútbol! ¡Yo, profe! A ver, ve, Ramiro, ten las llaves de la puerta, hijo. Sí, profe. ¿Me puede acompañar, Emilio? Sí, hijo, pero apúrense, rápido. Pues no le haría nada malo una limpiadita al cuarto de educación física. Hasta telarañas hay. ¡Espérate, Emilio! No te vayas a mover. ¡Ay, no! No me digas que tengo una araña en la espalda, Ramiro. No te muevas, Emilio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué haces, Ramiro? Ya dime qué tengo. Es que estoy viendo si lo que tienes es un 100 pies o cualquier bicho. ¿Qué? ¿Un 100 pies? Quítamelo, Ramiro, quítamelo. Ya se fue, Emilio. Vamos a buscar el balón. Ok, sí, vamos. Tiene un montón de tricajes el profesor. ¡Ah, mira, ya encontré uno, Ramiro, ten! No, esta no, Emilio. Esta es una pelota. Voy a seguir buscando. ¿Qué? ¿Qué no me digas que hay otro 100 pies? Una caca. ¡Una caca! ¡Ay, Ramiro! ¿Cómo va a haber una caca? A menos que sea del profesor. ¡No! ¡Una calavera! ¡Ay, Ramiro! ¡Esa es una calavera de plástico! ¡Ay, menos mal! Yo pensé que se les había olvidado alguien aquí. ¡Oiga, ¿quién? ¡Profe! ¡Chavos! ¿Para qué dejan la puerta abierta? Ya les había dicho, pero no entienden. ¡Listo, vámonos! ¡Ay, no! ¡Ramiro! ¡Nos dejaron encerrados! ¡Ay, no te preocupes, Emilio! ¡Yo tengo las llaves! Que las dejé pegadas en la puerta. No, siempre sí, preocúpate. ¡Ayuda! ¡Emilio! Regina se está besando con Miguelito en el salón. ¿Qué? A ver, vamos. Ay, Regina, tú me haces los días más felices. ¡Regina! ¿O sea que me dejaste por andar con este chaparro? ¡Oh,
calle, yo no soy chapado. Mis genes dicen que por lo menos voy a crecer 1.90. Emilio, es que como no querías que te dejara, nunca me pelas, siempre te la pasas con tu amigo. Mira, Regina, Emilio será cuatro ojos, bizco, feo, se volvió muy burro y tendrá panza de perro de taquería. Ramiro, ¿me estás defendiendo? Bueno, no es burro. Bueno, ya, si sigue molestando a mi novia, les voy a tener que dar su merecido. Ahora sí, desgraciado chaparro. No, Emilio, no te comprometas. Tienes razón, Ramiro. Vale más mi dignidad. Voy a poner la otra mejilla. A ver, Miguelito, viendo tantas chicas en la escuela, ¿por qué bajarle la novia a mi amigo? Porque Valeria no quiso. No, yo sí le doy en su madre. No, 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 Ramiro, contrólate, amigo, contrólate. ¡Ey, ey, ey, chavos! ¿Qué carambolas está pasando aquí? Miguelito anda chapulineando a mi amigo. ¿En serio, Miguelito? Bueno, la verdad es que ella me dijo que las cosas ya no andaban bien. No entiendo, Miguelito. Habiendo chicas más guapas, más inteligentes, sin piojos en la cabeza, ¿por qué a Regina? Bueno, eso sí es cierto. Ay, Miguelito, eres un baboso poco hombre. Emilio, ¿me perdonas, por favor? No, 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 nena, supérame. Este piojo ya no brinca en ese cabello. ¿Llegué muy temprano? ¿Dónde están todos? Ah, le voy a marcar a Ramiro, él debe de saber. Bueno, ¿Ramiro? ¿Qué onda, Emilio? Ramiro, ¿dónde están todos? Llegué al salón y no hay nadie. Emilio, es la última semana de clases, ya nadie va a ir a la escuela. ¿Qué? Pero si se supone que hoy le vamos a entregar el proyecto final al profe. Pues yo creo que ya ni el profe va a ir, Emilio. Mejor regrésate a tu casa a dormir. ¿O sea que me desvelé todo el fin de semana por hacer el proyecto para que el profe no venga? Sí, y además el proyecto era para los que necesitaban puntos, Emilio. ¿Tú ya habías sacado 10? ¿Y qué, tú no tenías que entregar ese proyecto entonces? No, Emilio, yo ya ni con ese proyecto pasaba. Pues le voy a marcar al profe para que venga a calificarme mi proyecto por lo menos. Pues suerte con eso, Emilio, adiós. Ahora sí vas a ver ese profe, ¿quién soy yo? ¡Ay, es Emilio! Otra vez. ¿Qué pasó, Emilio? ¿Qué quieres, hijo? Quiero saber por qué no ha llegado al salón, profe. Emilio, ya es la última semana, hijo. Ya nadie va a la escuela. Pues sí, pero se supone que iba a calificar los proyectos finales. ¿A quién le doy mi proyecto? ¿Al conserje? Me parece buena idea, hijo. Dile que te ponga 10 por mí. Bueno, profe. Me colgó. Don Tomás, me dijo el profe Julio que... Leria, me esperas tantito, voy al baño, no me tardo. Yo voy contigo, sí, bebito, porfis, porfis. Ok, ya está bien, vamos. Sabes que a ti no te puedo decir que no, nena. No puede ser, Miguelito, ya lo perdí. Si el Ramiro de antes viera al Ramiro de ahora, seguro se vomitaría en él. Tú no te preocupes, Emilio. Tarde o temprano tienen que terminar. Y si quiere, yo puedo ayudarte con eso. Créeme que es lo que más quisiera, Miguelito. Ahora no se separa ni para ir al baño. Pero sé que es la felicidad de Ramiro y ni modo. Ay, Edamo. A uno los vuelve felices y a otros más tontos. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Qué? ¿Por qué esas caras largas? Porque una niña llamada Valeria me robó a mi mejor amigo. Yo ya le dije que yo puedo terminar con su sufrimiento. Pero no quiere. Tampoco exageres, Emilio. No estoy exagerando nada, profe. Ya no se separa ni para ir al baño. No te preocupes, Emilio. Deja que se casen y cumplan 10 años. Yo con mi mujer quisiera ir al baño, pero para encerrarle que no vuelva a salir. Emilio. Qué bueno que te veo. ¿Qué quieres, mal amigo? ¿Que no estabas con Valeria? De eso mismo te quería hablar, Emilio. Yo pensé que estar con Valeria iba a ser muy lindo y todo, pero ahora no me dejan ni ir al baño solo. No lleva ni 2 semanas y ya no la soporta, Ramiro. ¡No, ya no! ¿Me pueden ayudar, por favor? Emilio, me parece que tenemos trabajo que hacer. Yo jalo. ¿Qué pedo? ¿Por qué tan tristes? ¿Hasta parece que alguien se murió? ¡Ramiro! ¡El abuelito de Oscar murió! Pues yo, ¿cómo iba a saber que se murió su abuelito? Lo siento mucho, Oscar. ¿Y de qué murió tu abuelito? Bueno, es que fuimos de vacaciones a Acapulco y se lo comió un tiburón. Pues que en pez descanse, Oscar. Ramiro, no se dice que en pez descanse. Se dice que en paz descanse. Pues sí, pero en este caso su abuelito se lo comió un tiburón. Mejor no digas nada. Bueno, pero tienes a tu novia que te puede consolar en estos momentos, Oscar. Ramiro, su novia lo dejó ayer. Bueno, lo importante es que hay salud. ¡No! A Oscar le detectaron una enfermedad mortal y ya solo le queda poco tiempo de vida. No, pues lo siento mucho, Oscar, pero creo que Diosito se olvidó de ti. ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿Ahora por qué esas caras tan largas? Hasta parece que alguien se murió. ¡O los dejaron las novias! ¡Otro!
A Oscar se le murió su abuelito y su novia lo dejó ayer. Híjole, Oscar, pues lo importante es que hay salud. No, profe, a Oscar le detectaron una enfermedad mortal y le queda muy poco tiempo de vida. Bueno, vele el lado positivo, Oscar, ya no te vas a ir a extra. Bueno, no creo que llegues. Los profesores de kinder. Ok, chicos, bueno, ¿qué? ¿Que ya te ganó del qué? ¡Ah, chuchín! Todavía ni siquiera termino de dar los buenos días y a ti ya te ganó del baño. Vamos a que te limpie. A ver, chicos, ¿qué les mandaron de lonche? ¿Cómo que para hacer un video, Mariana? ¡No! Es para ver a quién le quito su lonche. A ver, chicos. Sí, güey. ¡A ver, ya! ¡Shh! ¡Silencio! No me dejan ver la casa de los famosos. ¡Pinche Poncho! ¡A ver, ya, María! ¡Deja de aventarle las crayolas a Chuchín! ¿O te gusta? Ah, te gusta, ¿cómo que guácala? Te gusta, Va, Chuchín, te toca poner. ¿Es un 9 o un rojo? ¿Cómo que no sabes cuál es el 9 y el rojo? ¿No se los he enseñado? Ah, caray. Pues claro que su hijo iba con el pañal sucio, señora. Y dé gracias a Dios que no lo cambié, sino también hubiera ido vomitado. ¡Buenos días, chicos! ¡Ay! ¡Guácala! ¿Qué huele? Si huele a pedo es el Edwin que se los está echando. Oye, Ramiro, yo no me estoy echando pedos. No sé por qué me echa la culpa a mí. Pues entonces tu banca rechina muy feo, David. ¡No, Ramiro! ¡No huele a pedo! Bueno, sí, también. A ver, ya se les había dicho que el aseo personal es diario. Ya ves, David, ¿para qué no te lavas las patas? ¡Uy! ¡Ya, Ramiro! ¡Deja de estar molestando! Pues entonces báñate diario, David, no nada más cuando es tu cumpleaños. ¡A ver, ya te callas, Ramiro! Oiga, no puedo creer que ya vayamos a salir de preparatoria y ustedes todavía no puedan mantener su aseo personal. Pero yo sí me baño, orientadora, y no se vale que nos esté regañando a todos. Sí, orientadora, sí se baña, pero en puro perfume. Ay, tú cállate, Emilio, que no te estoy hablando a ti. ¡Se callan los dos! Les estoy diciendo a todos los que no se bañan diario. El aseo personal es diario, carambas. Orientadora, ¿y a los profesores también se les puede decir que se bañen diario? Sí, pero todos los profesores sabemos que tenemos que venir aseados diario. Pues el profe Julio parece que no sabe. Oye, Ramiro, ¿qué te pasa, hijo? Yo todos los sábados me baño, lo necesite o no. A ver, profe Julio, el baño es diario, no cada sábado. Y usted debería de poner el ejemplo más que nadie. Pero no es por ser cochino, orientadora, es para ahorrar agua. Y tampoco soy planta para echarme agua todos los días. Bueno, chicos, les encargo, aseo personal diario. Y no quiero volvérselos a repetir. Gracias, profe. Ok, ping pong. Con Valeria. ¿Nombre completo? Valeria Leonard Rodríguez. ¿Edad? 17 años. ¿Apodo? Pues la mayoría me dice güera oxigenada, pero sí es real mi cabello, neta. Ok, ¿soltera o en una relación? En una relación. ¿Con? Contigo. ¿Tu bebida embriagante favorita? Pues yo creo que el tequila. ¿Quién te cae mal del salón? Ay, David. ¿Motivo? Es que se la pasa diciendo cosas bien raras, así como de otakus. ¿Quién te cae mejor del salón? Mi mejor amiga, Regina. ¡Te amo, bebé! ¿Profesor favorito? Ay, la profesora de inglés es bien linda. Pardas, pardas. ¿Hay alguien que te guste de la escuela aparte de mí? No, nadie. ¿Quién es la más guapa del salón? Yo, obviamente. ¿Quién es el más guapo del salón? Tú. Gracias. ¿Papel que ocupas en el salón? Pues ser inteligente y la bonita. ¿Cómo te definirías en una palabra? Buena onda. Ok, ¿con quién de la escuela pasarías una noche? Ay, pues obviamente contigo. ¿Te has besado con alguien del salón aparte de mí? Ay, con David. Ok, ¿qué? ¿Con David? ¿En serio te gustaba David? No, fue por un reto. Menos mal. Ok, ¿algo que le quieras decir a alguien de la escuela en secreto? Que es la mejor y que espero que nuestra amistad dure para toda la vida. Y por último, ¿a quién le pasas la bolita? Ay, a Regina. Ok, entonces nos vemos en el próximo ping pong en la escuela. ¿En serio te besaste con David?